Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa, Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de su programa, Iglesia, Estado y Sociedad este espacio donde eh, desde el Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia le traemos semana tras semana eh, temas no solamente de actualidad sino también de importancia para nosotros como sociedad y que sobre los cuales la Iglesia tiene algo que decir en esta semana lo que queremos compartir con ustedes es un eh, interesante conversatorio que se realizó en nuestra universidad Recientemente eh, auspiciado tanto por el Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia como por el Instituto de Matrimonio y Familia, que giró en torno al tema de la violencia intrafamiliar, específicamente sobre el tema de violencia en la pareja, que es un tema que hemos tratado en este programa en situaciones, en, en ocasiones anteriores, pero que sigue siendo un tema de actualidad y un tema sobre el que tenemos que trabajar. Eh, y por eso queremos compartir con ustedes en el día de hoy ese conversatorio. Eh, la primera parte del conversatorio es una exposición sobre el tema de las razones, algunas de las razones por las cuales eh, la violencia entre las parejas ocurre, particularmente sobre un tema interesantísimo de lo que es la eh, disociación moral. Eh, que fue dictada por la doctora Hilda Burgos, catedrática de nuestro programa de trabajo social de aquí de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Así que lo dejo con la ponencia de la doctora Hilda Burgos. Comienzo con decirle pues, una definición. Todos los profesores empezamos con definiciones. ¿Qué violencia eh, en general? Pues mire... Usted sabe lo que es violencia. Violencia es agresión. Violencia está basada en, en amenazas, está basada en eh, denigrar a la otra persona. Y la eh, Organización Mundial de la Salud tiene una, una definición muy bonita ahí, que yo se la dejo para que ustedes lo lean. Pero cada elemento que denigra el ser humano, cada eh, eh, aspecto que ataca a esa persona, se considera violencia. Y yo no traje estadísticas aquí porque todos leemos el periódico o muchos de nosotros viamos por no hacerlo o nos llega mensaje en, en, en Instagram, que ahora es X, nos llega mensaje en Facebook de toda la violencia que hay en Puerto Rico. Así que sabemos que el problema de violencia es enorme en Puerto Rico. Sin embargo, sí quiero detenerme en esta definición de lo que es violencia de género. Violencia de género, básicamente, usted lo busca en cualquier libro, y es cualquier eh, violencia sexista, bien sea física, sexual o psicológica, que eh, no va a permitir que esta persona eh, tenga su dignidad propia. O sea, vamos a limitar la dignidad propia. Esta dignidad va a llegar hasta posiblemente la muerte. O sea, podemos afectar directamente a esta persona. Me preguntaban que cuántos tipos de violencia. Usted se imagine todos los tipos de violencia, psicológica, económica. Eh, eh, en el hogar, en, en la escuela o sea hay diferentes tipos. ahora lo que más que yo quisiera recalcar aquí y es a lo que yo me voy a desviar un poquito, que cuando hablamos de violencia doméstica o de violencia de género lo enfocamos solamente muchas veces en las mujeres y es nosotras somos las primeras víctimas y lo que me digo las primeras clientes o participantes de los servicios que se dan en, eh, sobre violencia doméstica, sin embargo, hay violencia hacia el hombre y yo quiero estresar eso un poquito en el día de hoy, porque a pesar de que nosotras somos las más y estoy consciente de que somos las víctimas eh, o sobrevivientes, también hay un alza en Puerto Rico y a nivel mundial de esa violencia hacia el hombre. Y por eso nos vamos a dirigir de violencia a la, hacia la pareja. Y violencia a la pareja es esa que se da dentro de esa relación que existe bien sea de concubinato, de matrimonio, de noviazgo, con esa expareja, sí. Usted termina con una pareja y hay un evento de violencia doméstica, usted es parte de esa, puede ser acusado, puede ser, eh, tipi, eh, se tipi, tipifica dentro de la violencia de pareja. Y básicamente es, se habla de mujeres, pero también vuelvo y recalco hacia el hombre, eh, donde se lleva el maltrato psicológico, físico, sexual, económico y patrimonial. Y una palabra que yo. Eh, cuando empecé a estudiar la violencia no se hablaba y que hoy en día en todos los periódicos está, es el feminicidio. Y esa violencia que se ejerce específicamente hacia una mujer que resulta en muerte o en una agresión excesiva, o sea, donde eh, corporalmente se afecta a esta persona. Así que esa palabra yo no la conocía y estudiando ahora estos aspectos de violencia, y por eso se habla que en Puerto Rico hay una crisis de violencia por el alto número de mujeres que están falleciendo uh, víctimas de esta violencia en la pareja o violencia doméstica. Eh, Conseguir las estadísticas más recientes, al, 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 a septiembre del 23, actualmente han, han ocurrido 4.820 casos de violencia doméstica. Esto incluye agresión verbal, agresión física, eh, todo tipo este de agresión psicológica. Eh, y en términos de feminicidio, fíjense bien que eh, hasta el momento, en octubre 4, hay 57 mujeres que han sido eh, asesinadas como eh, producto de la violencia doméstica. Hubo años que hubo más, hubo años que hubo menos, pero siempre nos mantenemos, lamentablemente, una mujer que muera es suficiente. ¿Por qué les digo esto? Cuando hablamos de violencia de la pareja o violencia doméstica, como le quieren llamar, hay miles de factores. Yo puse los que, mi, 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 los que me acordaba: pobreza, pobre nivel socioeconómico, eh, el famoso patriarcado, el eh, uso de acciones, drogas y alcohol. Así que hay un sinnúmero de factores. Y según el número de factores que hay, hay explicaciones para ellas: teoría de aprendizaje, violencia vicaria, eh, ideaciones y, y razones. Eh, ideaciones irracionales, este, poder y control, pobre y compromiso. O sea, hay miles de teorías. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver hoy en hoy la violencia desde los tres aspectos que, eh, la, la violencia, perdón, desde los tres aspectos de las tres investigaciones que junto a la doctora Pinilla realizamos. Eh, cuando nosotros nos, nos encontramos esto, lo hicimos cuando una, en mi oficina, con, tomándonos, ella tomándose un jugo y yo tomándome agua, empezamos a hablar de cómo sus hijos estaban viendo la violencia, cómo sus hijos que eran adolescentes en ese momento se pasaban jugando eh, videojuegos, cómo se Honestamente, trataban a sus novias con esta misma verdad vocabulario que se veía en la calle y en la música que en aquel momento estaba. Entonces nos pusimos a pensar, la culpa es del milenio. Y desde hoy en día, desde este momento les pido disculpa a todos y cada uno de ustedes que pertenecen son generaciones jóvenes y milenio, porque nosotros los dinosaurios pensábamos que la culpa de la violencia era de ustedes. ¿Qué pasa? Nosotros nos dimos cuenta cuando hicimos esta investigación de que en realidad y lo hicimos con estudiantes graduados, posgraduados de bachillerato. entonces tuvimos una población bastante amplia de que la mayoría de ustedes y, y de nosotros sabemos lo que es la violencia. Sabemos y sabemos que es mala. Que no se debe hacer. Sin embargo, la aceptamos. No la vemos tan mala. De hecho, yo tuve un estudiante que una vez en una entrevista le preguntamos si ella. Eh, cuando los nenes en la escuela ya trabajaban en colegio, los dejaba que pelearan. Sí, porque al nene que le hacían bullying era la manera que él tenía de darse a respetar. Un profesional de la conducta permitiendo esa situación. Pero no la podíamos juzgar. En toda esa escuela lo que había era violencia constante, violencia constante. Y esa era la manera que ellos entendían que se podía manejar. También nosotros encontramos que todos nosotros, o sea, en ese momento eran los milenios, estábamos expuestos a la violencia. Les pregunto. Ustedes no están expuestos a la violencia en Facebook, en Instagram, en lo que sea la televisión, en Netflix. De hecho, una de las entrevistas que nosotros hicimos a mujeres eh, de, esta de esta población de prof futuros profesionales que nos decían que las mejores películas, ¿cuáles eran? ¿Qué ustedes me dicen, ¿cuáles son? Las violentas. La violenta. Si en los primeros cinco minutos no matan a 15, explotan siete bombas. La película es una porquería, no sirve, ¿verdad? No, no es válida. Así que nosotros buscamos eso, así que la toleramos. Encontramos que no había diferencia por género y este es para mí lo más importante. Tanto la mujer como el hombre está viendo, acepta la violencia, sabe discernir de que no es apropiada y a la misma vez le gusta la violencia. Otra cosa importante es que las poblaciones más jóvenes, como ustedes, son las más expuestas que están. Lo vamos a hablar, discutir más tarde. Y que la educación es un factor de protección. En un momento dado, toda la literatura nos decía que aquellos que son más educados académicamente tienen menos eh, posibilidad de ser agresores. Encontramos todo lo contrario, que el nivel educativo no era una protección. ¿Qué más encontramos? Y ahora les voy a hablar específicamente de pareja. Este es el discernimiento que estamos haciendo. Esto no lo, no lo encontramos indirectamente en los estudios. Que la, la violencia es un instrumento que expresar amor. ¿Cuántas de ustedes, mis hijas, ven las novelas turcas? Entre más guapo, entre más alto, más agresores, ¿verdad? Y más y nos enamoramos, porque el agresor es el que a lo último termina con la chica de la novela y la estruja y le empuja y le dice que no la deja comer y la no, no sé si es que estaba ayer estaba viendo mi sobrina estaba viendo una novela y es, le prohibió que comiera o algo así cuando yo pasé por la sala y vi, vi la, el pedacito de la novela. Así que eso es lo que nos gusta, así que amor es equivalente a violencia y entre más alto, más guapo, más agresores son. Exposición extrema y constante a la violencia, a la tecnología, los videojuegos, las Ustedes son fanáticos de Baboni. Vamos a ver cuántos no escucharon a Baboni el disco que salió hace poco. Y el que me diga que no lo escuchó es mentiroso, porque hasta yo lo escuché. Para hacer investigación, no es que a mí me guste Baboni o ¿ok? qué, entiende, para hacer la investigación para el día de hoy. ¿Qué tiene las canciones de Baboni? Baboni es el representante nuestro. Ah. Mire, yo le aprendí en una clase, una de mis estudiantes Baboni. Porque yo entendía algo así que hacía más bonito, eso era lo que era. El punto es, Juan más, explícitanse en sus su más. Les voy a hacer un cuento. Una de mis estudiantes, un día yo estaba dando una clase y me dice, voy para un concierto, le dice al otro y yo, ¿para qué concierto tú vas? Y en ese tiempo, un rapero, yo estoy hablando de referencia, se llama Anuel AA. Había un, Tenía un problema con una que el, algo de viral. Y la había dejado embarazada y se fue con otra, y no sé, con revoluc Y yo le pregunto a ella, ¿y tú vas a ese concierto? Sí, yo sé que él es un agresor, yo sé que él no es una buena persona, pero me encanta su música. Yo digo, ¿tú estás viendo la incongruencia profesional de la conducta, trabajando con jóvenes, entendiendo que Anuel es la última Coca-Cola del ¿no desierto? Bueno, pues, ese es el punto. Yo no digo que está bien o está mal, pero estoy hablando de esa exposición que tenemos. ¿Qué otra cosa? La pandemia, los terremotos, María. Toda esta situación nos cambió nuestra visión de vida. La juventud hoy y nosotros los adultos muchas veces pensamos que el fin se está acercando y hay que disfrutar la vida antes que se acabe. Yo estaba escuchando eh, hace un tiempo, en el, en, en, hace dos semanas, en, iba acompañando a alguien que tiene radio prendido y estaban haciendo estas emisoras que se hablan, que, que pero es de la juventud. Y le preguntaron, lo que preguntó, que si un joven saliendo de una relación debe entrar a una relación inmediatamente. Yo lo conté. De 12 personas que entraron, 10 dijeron que sí. O sea, que tú te puedes dejar de tu pareja hoy y mañana tener una relación. Cuando le preguntan por qué, porque hay que disfrutar ahora. Hay que vivir la vida al máximo, porque miren lo que yo puse abajo, porque vivir ahora porque el futuro el futuro no es certero. Y si lo pensamos, vamos a ser honestamente interracionales entre la guerra, entre la pandemia, entre los terremotos, entre la enfermedad, etc. Esa, esa visión está ahí, así que tenemos un hueco emocional y existencial y lo próximo ¿qué están viviendo las parejas hoy en día? siéntese a hablar con su pareja ¿te creen el matrimonio? no yo digo a mis estudiantes, no ¿por qué no? eso es un papel y es de, tú de ¿sabes todo lo que te salva ese papel? muchachita de Dios cuando haya una ruptura, vámonos, vamos por la parte que ustedes están hablando, la, la parte económica, no estoy hablando de la parte espiritual, describir que Hoy no se te pueden tener hijos, la familia no es importante, lo que importante es la pareja, el disfrute que tengamos como pareja. Así que todo eso que estamos hablando influye en cómo nosotros nos relacionamos con nuestra pareja. Y son cosas que ustedes no van a hablar con su pareja, porque están enamorados, porque ese hombre alto, guapo y abusador, a pesar de que mida 5'2", usted lo ve alto, guapo y abusador. Y esa muchacha que usted ve preciosa, que no se parece en nada a Barbie, pero para usted es una Barbie, aunque sea una Barbie puertorriqueña, usted la admira y la quiere, o sea que no está pensando en estos elementos de cómo establecer una relación, es vivir ahora y es el vivir el momento. Y eso es importante en esta situación de violencia. ¿Por qué? Que nosotros encontramos. Miren las historias que yo les voy a traer y me van a dar un minutito para leerlo. Esto yo lo saqué directamente de la coordinadora de Paz para las mujeres y le como sigue. Saqué cuatro casos nada más. Feminicidio Víctima, 60 años. El agresor tenía 67 años. Es por eso que yo digo que la violencia no es solamente de ustedes y nosotros, y nosotros los jóvenes. Esposo y él se suicidó. Se indica que hubo una discusión relacionada a la hija menor y el agresor le disparó a la víctima en frente de sus padres. Luego él se suicidó con la misma arma. Tenía al menos una hija adolescente, sospechoso, como ya dije, se suicidó y tenía licencia para portar armas. Yo no quiero decir que licencia para portar armas es un elemento, es para que vean que no estamos hablando de personas, ¿verdad?, de bajos recursos económicos o de que se está escondiendo. O sea, la, el arma era legal. La próxima, feminicidio, 46 víctima, 45 años. Agresor, 48 años. Disparos en la residencia de la víctima. Esposo... Eh, Perdóneme, se suicidó. Eh, se indica que el feminicida llegó a la residencia, se sentó a comer con su esposa y con su suegra, luego de que su suegra sale de la casa y escuch se escuchan disparos, disparos, es que lo, lo saqué idénticamente como estaba allí. Matrimonio había estado separado y, reciente y recientemente, uno o dos meses, se habían reconciliado. Usted esperaría que su esposo, después que usted comió, después que estuvo con la suegra lo hiriera de bar y la asesinara. Él tenía licencia para portar armas. Próximo. Feminicidio. Víctima, 47 años también. Disparos eh, eh, en la residencia de la expareja. Se marchó de la escena, más tarde fue arrestado. Agre agresor chocó el automóvil en el que viajaba la víctima y se bajó y le procuró al menos 10 disparos en el rostro, cabeza y cuello. Ustedes se imaginan la, 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 el coraje que debía tener esta persona. Tuvieron una relación de 18 años, o sea que este no es el joven que se conoce hoy y ya dejó esta relación. Fueron 18 años en una relación en común. Tenía licencia para portar armas. La víctima era técnica de uña y él era empleado de mantenimiento en un hospital. Feminicidio, 29 años. El te, eh, tenía ella y él, tenía 27. Estrangulación por parte de su pareja. Miren este. El cuerpo de la víctima fue hallado en la residencia que compartía con el, el feminicida en un bulto. O sea, él la, la descuartizó y la puso en un bulto. Esto pasó en Puerto Rico. Policía llegó por confidencia en la búsqueda de la joven que estaba reportada desaparecida. Se indica que la víctima llevaba al menos seis meses viviendo con la pareja. La víctima era madre de dos hijos previos. Y algo más que dice abajo que no, no, no me parece aquí. Que fue arrestado. Perfecto, o sea, que se nos suicidó. ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de qué? Ya no estamos hablando de una, 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 una eh, violencia que se ejecuta porque se aprendió, o una, una vicariamente, o la experimentaron en mí, yo la estoy repitiendo. Estamos hablando de una... una, una eh, una visión de la violencia donde yo me desconecto emocionalmente. Cuando nosotras, la doctora Pinilla, esta servidora, comenzamos a trabajar esta situación de violencia, encontramos el, el, la teoría de, de Bandura, que mucha gente la critica, y yo puedo entenderlo, porque mire, esto es, eh, esto es de nuevo, uno, eh, algunos dicen que es la la por los peros, pero yo creo que es una teoría que tenemos que visualizarla desde, desde otro punto de vista. El, eh, Bandura nos dice que a lo largo de su vida las personas establecen conjunto de valores, Usted son los valores que usted desarrolla a través de su vida y que en ocasiones utilizamos estrategias, en otras palabras, pensamiento para permitirnos manejar esos valores. Yo voy a hacer una tontería, estoy a dieta. No tiene nada que ver con bandura, pero veo el bizcocho de chocolate, todos saben que yo soy adicta al chocolate, y empiezo a negociar conmigo misma. No te lo comas, no te, ay, pero cómetelo si eso no es nada malo. El angelito aquí y el angelito acá. Pero no, mañana no come mañana no desayuna ni almuerza ni cena, pero cómetelo. O sea, y yo le digo, no, no, no. Y el de me dice aquí, ¿y qué pasa? Entro en esa batalla y siempre gana el bizcocho de chocolate. ¿Por qué? Y después yo justifico. No es que yo me voy a portar bien mañana. La desconexión está en que yo justifico mi conducta que no es apropiada. Y eso se le conoce como desconexión moral. Que nosotros hacemos una reconstrucción de nuestra conducta para sentirnos bien. Y redefinimos le, le esas conductas que no son apropiadas con lo que se conocen como mecanismos de desconexión moral. Vamos a ver, ¿qué es eso? La justificación moral, el lenguaje eufomista, la comparación ventajosa, el desplazamiento de la responsabilidad, la difusión de la responsabilidad, la minimización, la deshumanización y la tribulación culpabilidad. Pero yo no lo voy a dejar ahí. Yo le voy a dar dos o tres pensa dos pensamientos: uno del agresor y uno de la víctima. Y mire a ver si usted en algún momento no ha escuchado esto. Si lo ha escuchado en su relación de pareja, y en este momento es un semáforo rojo que está haciendo así. Vamos a verlo. Primero. La justificación es cuando hacemos personal la conducta para que sea socialmente aceptable. Por ejemplo, mi pareja es un poco celosa, un poquito tóxica, pero esa es su manera de demostrarme que me quiere, que me ama. Soy celoso, es más, algunos dicen que soy tóxico, pero así demuestro que la amo. Esa es mi manera de demostrarla que la amo. Eso que está ahí no es otra cosa que una justificación que hacemos de una conducta violenta. La próxima. Si está en todo su vocabulario, vamos a empezar a eliminarlo. El lenguaje femista. Son conductas que parecen una cosa, pero son otras. Por ejemplo, mi esposo no es violento. Mi esposo no es violento. Solo es un poquito intenso. Y me demuestra de vez en cuando esa intensidad. me la cómo, ¿verdad? No soy una persona agresiva, dice el, este el agresor. Soy un poco apasionado en mis reacciones. Mire qué lindo se ve, se vio de novela. Y eso es lo que quiere decir, que cada vez que llega a casa empieza a gritar y empieza a tirar cosas. Y él, y él es un poquito apasionado. Comparación ventajosa. Aquí es cuando los comportamientos se ven de una u otra manera, según a quien le convenga. Comparado con otros hombres, mi pareja no es tan violento. Si tuvieras al cuñado, el esposo de mi hermana. Ese sí es violento, pero el mío me da un empujoncito de vez en cuando, pero él no es violento. Yo no soy violento, este es el agresor. Yo soy un angelito al lado de esos delincuentes que matan a sus parejas, pero la controla económicamente, le dice que es fea, le dice, o sea, hay, no hay necesariamente que tener una violencia física. Si hay alguna similitud con su pareja, esto es pura coincidencia, pero el semáforo está haciendo así en rojo. Desplazamiento de responsabilidad. Yo, yo no fui, yo no soy. Ejemplo, me encanta que mi pareja me controle y sea un poco intenso y agresivo en nuestra relación. Los hombres tienen que demostrar que son hombres. Yo quiero un hombre que sea. Como hombre necesito demostrar que llevo los pantalones bien puestos. Por eso controlo todo lo que pasa en mi relación de pareja. Ojo, yo lo estoy haciendo de la perspectiva de varón, pero las mujeres decimos esto también. Que yo soy tóxica, yo soy este, yo le controlo, yo leo el celular. O sea, es lo mismo. Cambienlo de género y van a encontrar eso en el vocabulario de muchos de nosotros. La difusión de responsabilidad, de nuevo. La responsabilidad se lo voy a enviar a otra persona, al colectivo, no a mí. Mi pareja no es violenta. Ambos vivimos en una relación de pareja muy intensa. Yo solo respondo a su comportamiento. Los dos somos intensos, agresivos en nuestra relación de pareja. Esto yo lo vi en una, una pareja de estudiantes. Él era agresor y era agresora y se complementaban. Se gritaban una al otro en, en el pasillo. Yo entendía que eso era amor. Miniminación o distorsión de las consecuencias. No es algo malo que mi pareja me grite. No es como si me golpeara. Él no me da. Me grita, me, 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 me controla, me busca el celular, pero él a mí no me, no me toca. No pasa nada si le grito a mi pareja. No es agresión. Es mi manera de llamar la atención, de dejarle saber a ella. Próxima. Fue mi culpa, pues no debí usar el vestido. Él me lo había advertido. Mi pareja se lo buscó por vestirse tan provocativamente. Eso es atribución de, de responsabilidad, de culpabilidad. Si tú no lo hubieras hecho, yo no te hubiera dado. Tú me provocaste. Es verdad, si yo no hubiera hecho lo que tú me dijiste, tú no hubieras tenido que agredirme. Es más, si yo te hubiera enseñado el pin de mi celular, tú no tendrías que haberlo tirado contra el piso. Si me hubiera dado el ping del celular, no hubiera pasado nada, todavía tuviera tu iPhone. De Deshumanización. Este mecanismo, me dicen cuando. Este mecanismo implica alterar la percepción que construimos. Es minimizar al ser humano. No es como si me hubiera matado. Total, no me hizo casi nada. No es un monstruo. Digo, me desbarató la cara, pero no es un monstruo. Él casi no me hizo nada. Pudo haberme hecho más. Tienes razón, pudo haberla matado. Ella se merece eso y más. No es como si no se lo hubiera merecido. Hoy mujeres, hay mujeres que se merecen lo que les pasa, no tienen razón de ser. Bien. Estos mecanismos de desconexión moral, la doctora Pinilla y yo, antes de que pasara mejor vida, no, no se murió. Está en una jubilación y le encanta, pero yo digo que yo quiero llegar perdonando esa espiritualidad, yo quiero con papá Dios, pero quiero pasar a mejor vida en mi jubilación. Eh, lo, lo hicimos en, en una investigación que se llamó Violencia y Mecanismo de Desconexión Moral. ¿Qué pasa? ¿Qué encontramos rapidito y no los voy a aburrir más? Y aquí es la parte importante. Los hombres y las mujeres eh, eh, mantienen una actitud favorable hacia la violencia. No hubo diferencia por género, tanto los hombres como las mujeres, como mencioné anteriormente. Tienen una percepción, eh, se mantuvo estable para los hombres, mientras que la mujer fue moderada. O sea, esa percepción, eso de, de usarla, de que pero a mí lo que me, más me llamó la atención es la tolerancia tanto hombres como mujeres la toleran pero nosotras las mujeres hubo un aumento en nuestra investigación donde la estábamos tolerando más en términos de los mecanismos de desconexión moral desplazamiento difusión de responsabilidad y de justificación fueron los más que se utilizaron sin embargo tanto la justificación moral como la desconexión moral bailan el mismo vals tanto los que desconectamos como justificamos esa violencia entonces a esto. ¿Qué me preocupa y qué les traigo en el día de hoy? Que nosotros estamos viendo la violencia como algo favorable, como algo que se tiene que usar, que sabemos que es negativa, que no se debe usar, pero esa percepción va disminuyendo y que cada día la estamos experimentando más y nos estamos exponiendo más. Que hay muchos de estos, eh, hay mayor presencia de estos mecanismos de. Eh, desconexión moral, que la exposición es continua a la violencia y sobre todo que hay una visión fatalista de la vida. Espero que les haya, que haya sido de su agrado esta interesante presentación de la doctora Hilda Burgos. Tenemos que ir a una pausa, pero al regresar continuamos con la segunda parte del conversatorio que estuvo a cargo de la honorable juez Brenda Vera Miro del de Centro Judicial de Ponce quien tiene a su cargo la sala eh, de eh, especializada de violencia doméstica ya en el nivel de juicio eh, y que compartió con nosotros una interesante visión de lo que es la ley de violencia doméstica y los remedios que la misma provee así que no se retiren que en breve regresamos con la segunda parte del de programa Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte del programa Iglesia, Estado y Sociedad. En este, en este momento lo voy a dejar con la segunda parte del de conversatorio que hemos estado compartiendo con ustedes en este programa. Y en esta segunda intervención es de la, como les mencioné antes, dinos a la pausa, de la honorable juez Brenda Vera Miró, del Centro Judicial de Ponce, quien tiene a su cargo la sala especializada de violencia doméstica ya a nivel de juicio. Eh, así que espero que disfruten la ponencia de la honorable juez. Nos han vivido. Pero antes de yo seguir hablando, ¿verdad? Eh, como saben que yo soy juez, pues yo tengo que eh, atenerme a lo que son los cánones de ética judicial y es mi obligación, antes de comenzar cualquier presentación o cualquier ponencia, indicarles a cada uno de ustedes que mis expresiones, mis ideas, los criterios u opiniones personales que yo haga aquí, pues son míos, ¿ok? Esto de ninguna manera. Representa eh, la posición oficial del Poder Judicial. ¿okay? Así que, ya habiendo dicho esto, aunque normalmente nosotros no verdad hacemos ningún tipo de opinión, pero eh, pues tengo que, que hacer esa salvedad antes de comenzar. Bueno, pues, como retomando lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Yo los vi a ustedes al principio con cada uno de esos ejemplos y cómo quizás uno se sonríe porque uno escucha, mire, es que son muy tóxicos o a veces hasta mismo, es que soy un poco tóxica, ¿verdad? No, 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 yo soy un poco intensa. Y eso lo decimos y lo decimos con orgullo. Lo decimos, de lo más, nos sentimos de lo más bien. Pero según fueron escuchando los ejemplos que dio la doctora, y que yo no tengo la menor duda que alguno de ustedes o quizás todos han vivido de alguna manera. No necesariamente ustedes. Pueden haberlo vivido en su hogar, lo vivieron con sus padres, lo viven con un hermano, una hermana, un amigo, un compañero de clase. ¿O sí? Quizás ustedes mismos. Y no lo aceptan. Como dice la doctora, no lo aceptamos. Pensamos o no, yo o sé, sea, a veces me escucho como más fuerte, a veces menos, no sé. ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí. Ok, eh, a veces no lo, no lo aceptamos, lo minimizamos. Todo lo que dijo la doctora, yo no tengo que dar ningún ejemplo, yo creo que ella los ha cubierto casi todos y ustedes lo saben. Yo no vengo a hablarle de eso porque esa es la parte de ella, ¿verdad? La parte social, todo ese no, no es mi tema. El tema que yo tengo y lo que yo venía para hablar con ustedes en lo, es en lo que consiste verdaderamente la ley de violencia doméstica, ¿verdad? Porque si nos comportamos de esta manera o nuestras parejas se comportan de esta manera, pues eventualmente, ¿dónde van a terminar? Probablemente en el tribunal donde yo trabajo. Y pueden eh, comparecer o, o aparecer allá por dos vertientes, ¿verdad? Pueden quizás eh, llegar porque necesitan una orden de protección o porque ya eh, por alguna manera pues tienen que llegar por un delito, ¿ok? Así que... Comenzando un poquito con la ley de violencia doméstica, yo lo que quería decirles, esta ley de violencia doméstica de nosotros de hoy día, que es la que comúnmente le llamamos la ley 54, y debemos decir la ley 54 del año 1989, ¿verdad? Porque todos los años puede haber una ley 54. Eh, pero esta ley 54, que nosotros le llamamos de violencia doméstica, el, como le dije, primero, el nombre es ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica. ¿Qué se esperaba al momento de promulgarla? Pues prevenir, ¿verdad? Prevención y la intervención. Se quería prevenir y pues obviamente intervenir con los asuntos que constituyen la violencia doméstica. Como es del año 1989, nosotros quizás muchos de ustedes ni habían nacido para esa fecha y pensarán, ay, bien, eso. Mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo. Sí, ha pasado mucho tiempo, pero está más vigente que al momento en que se promulgó. ¿OK? En esa ocasión, todas las leyes, si ustedes la verifican, porque yo sé que aquí no todos son estudiantes de derecho, ¿verdad? De distintas áreas. Eh, pero todas las leyes al principio aparece una exposición de motivos. en sí, la exposición de motivos de cuando se promulgó esa ley en el año 1989 se hacía referencia a un estudio, lejano para muchos, hay más hasta para mí es lejano, <laughs> eh, dice de un estudio realizado entre los años 78 al 82, en aquel momento por el National Crime Survey Bureau of Justice. Desde el 78 estaban recopilando datos. La verdad es que la violencia doméstica, a mi juicio, ha estado siempre, ha coexistido con nosotros siempre. A través de los años ha cambiado, ha variado. Hay otras cosas que antes no las considerábamos bien, eh, violencia doméstica y que hoy día, pues ya vamos viendo que eso también es violencia doméstica, ¿verdad? Porque para todos era muy fácil decir, bueno, le dio un puño, le dio, la empujó, la tiró. Esas son cosas físicas y eso son bastante fáciles de ver. Pero hay otras formas de violencia doméstica que a través de los años se ha ido tipificando, ¿verdad?, y se ha ido poniendo en esta ley de violencia doméstica de acuerdo a las necesidades. Y entre esas, pues, si se hablaba desde un principio de la, de la violencia psicológica. Pero esa se ha ido como desmenuzando, ¿verdad? En qué cosas pueden constituir violencia psicológica. Recientemente, digamos, este mismo año 2023, yo creo que haya ha habido como cinco enmiendas a la ley 54 de violencia doméstica. O sea, que se ha estado trabajando muy fuerte. Y recientemente, pues se ha incluido como parte de los delitos de violencia doméstica también el asunto eh, de la, del económico que estaba hablando la doctora yo le voy a comenzar por ejemplo las iniciales y los primeros delitos que se habló en la ley de violencia doméstica como le dije, el maltrato el maltrato normal que yo no voy a ir a quienes le aplica porque básicamente lo he dicho a la doctora ¿verdad? todas las relaciones de pareja pueden ser personas casadas que vivan de manera consensual novios que hayan tenido hijos aunque no hayan tenido una pareja Formal, todo eso le aplica la ley de violencia doméstica, y como dijo también la doctora, alguna persona, usted se puede haber estado casado, se puede haber divorciado hace 20 años y hoy ocurre un incidente de violencia doméstica, como tuvo una relación hace 20 años, también cae bajo la ley. Aunque usted piense, pero si ya yo no tengo nada que ver con esta persona, hace 20 años que me divorcié o nosotros no tuvimos hijos, pues sí también está protegido por esta ley. ¿ok? Entonces, dijimos que bueno, pues hablamos el básico, que era el, el maltrato regular, que es lo que normalmente se le conoce por el artículo 3.1 de la Ley 54 de violencia doméstica, pero además se hizo un siguiente artículo que es maltrato, pero es maltrato agravado y ya empezamos a desmenuzar, ¿verdad? ¿Cuándo se convierte en un maltrato agravado? Pues la ley es específica y dice, por ejemplo, cuando se penetra en la morada de la persona. Acuérdese que nuestro hogar es el lugar sagrado, ¿verdad? Donde usted espera la mayor eh, privacidad. Eso es, eso es su santuario. Pues ya si se entra la persona a su hogar, cuando cuando hay un grave daño corporal, porque hay, la doctora está hablando de los feminicidios y ya eso es el culmen, ¿verdad? Ya. Se mató la persona en el feminicidio, la mujer, pero recuerden que esto es de lado y lado. Uh -huh. Hombres y mujeres. Y aunque sí es cierto que la mayor parte de los casos que llegan a nuestras salas, la parte perjudicada usualmente es una mujer. Yo les tengo que decir que yo tengo mucha experiencia también con muchos perjudicados varones, que a veces el mismo machismo les impide ir a solicitar los servicios. Porque los primeros que a veces los bromean son los policías. Y no quiero hablar en contra de los policías, pero es como, es, es algo cultural. No es porque no quieran hacerle caso, pero ¿cómo te vas a dejar dar? De esa mujer tú te dejaste dar, o ella te hizo tal cosa, y se bromean. Pues no se atreven a llegar, pero sí llegan. Y hay muchas también que vienen parejas del mismo sexo. Llegan más frecuente de lo que usted se imagina. Llega muy frecuente. Bueno, pues entonces el maltrato agravado, además, como le dije, de que, que entren a, a, al hogar puede ser un grave daño corporal. que ay, ahí fue que me queda hablando. Que no necesariamente es que eh, le haya, ¿verdad? No es, no es el omis, ya no es que lo mató. Cuando lo matan, ya sale de la sala de violencia doméstica, porque la sala de violencia doméstica verdaderamente lo que se quiere en parte es ayudar, ¿verdad? Eh, se trabaja, pero se quiere ayudar. Ya cuando ha fallecido la, la, la parte perjudicada, pues ya se convierte en un asesinato normal, ¿ok? Y lo atiende otra sala. Eh, cuando se comete con un arma que sea mortífera, ya eso lo hace un maltrato agravado. Cuando se hace en presencia de menores de edad, eso es muy importante, ¿verdad? Que cuando ocurre. Frente a los menores de edad, ya eso se trata de un maltrato agravado. Y bueno, eso ocurre con mucha frecuencia. Demasiada, diría yo. Eh, por ejemplo, que se indujera a una parte a drogarse, que se cometa con una mujer embarazada entre otras no voy a ir directamente a cada una de ellos. y cuál es la diferencia entre un maltrato regular y un maltrato grabado bueno pues claro que si usted es procesado por un delito de maltrato regular o un maltrato grabado las penas son distintas verdad la sentencia es distinta y para los que les interesa porque muchos les gusta saber cuánto cuánto es que se cuánto es que que puedo ir preso por cuánto tiempo pues bueno un maltrato regular la ley dispone que es hasta tres años y el maltrato agravado, pues ya ahí son ocho años. Para algunos piensan que son pocos, unos piensan que, pues, que es mucho. Esa es la ley. Nosotros no tenemos discreción eh, para poner una cantidad distinta. Son penas fijas y es lo que está dispuesto por ley y es lo que nosotros trabajamos. ¿okay? Si la sentencia puede variar... Y lo voy a decir ya mismo, ¿verdad? En cuanto a desvíos o sentencias regulares o sentencias de cárcel. Se incluyó además, adem, eh, además el maltrato mediante la amenaza. Obviamente que te amenacen de que te van a hacer algo, que te van... Lo que la gente siempre piensa, me amenazó con matarme, ¿sí? Esa es muy frecuente. Pero hay otros tipos de amenaza. Y eran las variaciones, ¿verdad? Porque ahora te amenazo. Con que te voy a quitar a tus a los hijos, y eso es grave. Pensar que me van a quitar a mis hijos, te amenazo con que te vas a quedar sin, sin eh, la casa, te la voy a quitar, y esa, además, ahora fue eh, incluida en este año. déjeme ver si la tengo para decirles cuál es. que es muy muy reciente que es la que va dirigida la la ley 74 de este año 2023 que es la que va dirigida específicamente con la intención de menos, perdón, menoscabar la capacidad financiera, este, le ocultan dinero, le hacen, quieren quitarle las rentas o no pagarle la casa. Son distintos tipos de violencia y ahora está, está particularmente tipificada de manera aparte. Pero sí, antes la veíamos como parte del maltrato mediante amenaza. Igualmente la restricción de la libertad es otro tipo de maltrato. Y quizás ustedes no lo ven mucho ante ustedes, porque piensan personas jóvenes que me va a restringir de mi libertad, que ahí piensan en secuestro, pero hay mucho maltrato de personas mayores que a veces tienen a sus parejas privadas de la libertad porque están a veces enfermos. A veces tienen unas necesidades y ellos no solamente eh, lo privan de la libertad, sino que los aíslan de familiares, de amigos, de vecinos. Y es otro tipo de maltrato que ya está contemplado dentro de la ley de violencia doméstica. Igualmente, el de agresión sexual conyugal. Y el de agresión sexual conyugal, que a veces pensarán cómo van a, a, a mí obligar en la pareja a tener eh, pues una relación sexual pues hay distintas maneras de hacerlo se da y esa particularmente es una de las más graves de las que tiene la pena mayor que esta sí si es considerada eh, para una pena de 25 años no son las más comunes pero sí se da y a veces eh, pues, las, cuando se llegan a erradicar delitos o se llegan a acusar personas por este tipo de delitos, pues muchas veces, a veces llegan a unos acuerdos, ¿verdad? Para evitar tener que exponerse a que si son encontrados culpables por este tipo de delitos, pues tengan que pagar esta sentencia tan alta. Ok, entonces vamos a ver de qué manera. Tenemos la otra parte de la misma ley, donde se dice que es para la ayuda o para la prevención. Bueno, esto es bien importante que lo conozcan porque las personas que son acusadas de delitos de violencia doméstica, si es la primera vez que son acusadas, tienen la oportunidad de beneficiarse de lo que se le llama un desvío. ¿okay? Y ese desvío los ayuda en el sentido de que se... Para poder beneficiarse del desvío, tienen que tomar un curso para poder rehabilitarse, ¿verdad? para poder tener mayores herramientas, para poder manejar todas estas actitudes, este tipo de conducta que los lleva a ser o a, a, a incurrir en esta conducta delictiva de violencia doméstica. Mi experiencia es que siempre que terminamos los desvíos, eh, yo les pregunto específicamente a cada uno de las personas probando que están en esos desvíos y la realidad y para mi sorpresa es que todos yo hasta ahora no he habido ninguno eh, eh, encuentran que es una buena herramienta que les ha ayudado a tener conciencia de esta conducta que tenemos de la mayor parte de ellos lo que siempre hablan es de que aprenden a cómo controlarse. Eh, cómo controlar su, sus impulsos y la verdad pues que es una alternativa que ofrece esta ley porque no siempre puede serse punitivo, ¿verdad? Lo que esperamos y lo que todos aspiramos es que podamos tener relaciones de pareja que sean saludables porque esto redunda, ¿verdad?, en nuestra sociedad, que sea una sociedad donde vivamos en paz, en armonía. Así que eso es lo que buscamos a través del desvío, ¿bien? Si no se pudiese, eh, bueno, para poder uno beneficiarse del desvío, como le dije, además de no haber cometido ningún delito anterior dentro de la ley 54 de violencia doméstica, tampoco, o sea, tiene que primero aceptar que cometió el, el delito, ¿verdad? Que sí cometió la acción, que eso es una parte bien eh, importante y no puede haber sido porque haya violado una orden de protección. Bueno, pues hasta ahí me quedo con lo que son los delitos. Ahora voy a hablarles un poquito sobre la orden de protección, que quizás es lo que eh, muchos más tienen interés, ¿verdad? El misma, la misma ley 54 de violencia doméstica, además de tener los delitos, tiene una parte que es la que nosotros le llamamos la parte civil, que es la orden de protección. ¿Y por qué es importante esa parte? Bueno, porque la orden de protección puede solicitarlo cualquier persona que sea mayor de 18 años, que haya sido víctima de lo que puede ser un tipo de comportamiento o conducta de violencia doméstica, y no constituye en forma alguna que eh, se vaya a marcar o se vaya, eh, que la persona a la que se peticiona, que es la persona que comete el acto de agresión, o de violencia doméstica en general, se le marque o se le manche, como hablan muchas veces, eh, su buena conducta, como yo dicen. A mí lo único que me preocupa es que yo no, no tengo la buena conducta y no puedo trabajar, no es lo único que me dicen, ¿verdad? Uh -huh. Pues miren, eso no se marca porque eso es un acto civil. El, la única intención de esa orden de protección es prohibir a esa persona que está haciendo la agresora a que continúe con esa conducta con la parte perjudicada, ¿verdad? O la peticionaria de esa orden de protección. ¿Cómo se pide esa orden de protección? Como les dije, cualquier persona mayor de 18 años la puede pedir para sí, pero también es importante que sepan que la pueden pedir para otra persona, siempre y cuando o ustedes hayan presenciado. El, el, la par, ¿verdad? hayan visto el, la acción de violencia doméstica o que se le haya confiado lo que ha ocurrido. Porque hay ocasiones que inclusive la persona que ha sido víctima de violencia doméstica, hay un ejemplo claro, los agentes del, de la policía a veces van ¿por porque la persona intervinieron y está en el hospital. Esa persona en ese momento no puede pedir una orden de protección, pero sí el agente de la policía puede ir y también puede ir un familiar a solicitarla. Bien, y así se comienza eh, esta, esta herramienta adicional que todos tenemos. ¿okay? Muchas personas me dicen, pero es que esta orden de protección, ¿para qué sirve? ¿Se sí, igual? Yo vi en el periódico que mataron a fulana o mataron a Sutano. Sí, eso puede pasar. La orden de protección, eso no es infalible. Usted... Puede decidir hacer dieta, hacer ejercicio, ser una persona totalmente saludable y darle alguna enfermedad, ¿verdad? Que le puede dar. Y le puede dar también un ataque al corazón. Dios los proteja a todos, ¿verdad? Todo puede pasar y uno tiene que tomar también en cuenta que tiene que cuidarse, que tiene que tomar eh, una acción para poder protegerse su vida y la de sus hijos en ocasiones. ¿Okay? Así que la orden de protección sí es válida, sí es una herramienta, sí ayuda, pero hay que tomar también otras acciones. ¿Okay? Para solicitar la orden de protección, como les dije, puede ir cualquiera mayor de 18 años. Si fuera un menor de edad, también podría tener una orden de protección bajo la ley de la violencia doméstica. Pero en ese caso, pues tendría que estar acompañado de una persona, los padres o alguna persona que le pueda suplir capacidad para poder otorgarle esa orden de protección. ¿Y cómo se comienza? Pues mire, usted llega a la sala, al tribunal, puede ir a la sala especializada, también la puede solicitar eh, a través eh, online, hay un, hay un, eh, como una sala eh, del tribunal, que esto surgió a través de la pandemia, ¿verdad? Que lo pueden hacer de manera eh, por correo electrónico. Eh, y cuando van presencialmente, pues tienen que llegar un documento, igual por, por si fuera online, pero es de manera distinta, ¿verdad? Usted va a llenar un documento donde va a brindar una serie de información y entre ellas la descripción exacta de la persona que es agresora la dirección, toda esa información es muy importante porque una vez se expide esa orden de protección hay que diligenciarla para que tenga validez. ¿okay? Eh, y va a pasar frente a un juez de la sala municipal, o el juez que esté disponible, cualquiera la podemos atender también. y vamos a escuchar cuáles son las razones por las cuales está solicitando esa orden de protección. esperamos que haya sido de su agrado. Lo, lo expuesto por la juez Vera Miró, ya tenemos que terminar el programa porque no tenemos más tiempo, pero debemos irnos todos con la asignación de que tenemos que poner nuestro grano de arena para conseguir que eh, este flagelo que representa la violencia intrafamiliar y particularmente la violencia entre parejas eh, podamos encontrarle un fin. No tiene espacio. Eh, en nuestra fe, el consentir o el simplemente no hacer nada para evitar que estas situaciones tan terribles de violencia doméstica continúen ocurriendo, representan una eh, violación cruda a lo que es la dignidad del ser humano, principio y eje central de la doctrina social de la Iglesia. Así que con esa asignación los dejamos y los esperamos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan muy buen día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.